Herida una mujer en Elche al explotar un misterioso artefacto en su coche en el reposacabezas. Se investiga la procedencia de este explosivo. Juan Cotino, imputado en la causa del caso Gürtel, que investiga la contratación de Radio Televisión Valenciana para la cobertura de la visita del Papa a Valencia en el 2006. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, urge al presidente del Gobierno a iniciar una reforma constitucional tras la celebración de la consulta catalana. Podemos celebra esta semana la votación en la que elegirán a los integrantes de los órganos de dirección del partido, entre ellos a su primer secretario general. Señoras, señores, buenas tardes. Gracias por escogernos un día más para informarse. Comenzamos el Noticias 12 con el bloque de noticias de carácter más local, más cercano. Y tenemos que hablarles de esta mujer herida en Elche al explotar un misterioso artefacto en su coche en el reposacabezas. Afortunadamente la explosión, estando localizada en un lugar tan peligroso, no tuvo demasiada potencia y la víctima no sufrió heridas graves, aunque tuvo que ser, eso sí, atendida en el hospital. La investigación para averiguar de dónde salió ese artefacto está abierta. Una mujer de 41 años ha resultado herida al explotar un artefacto casero y de pequeña intensidad en el reposacabezas de su coche, que estaba aparcado en la calle Antonio Pascual Quiles, en el barrio del Pla, en Elche. Nosotros estábamos aquí cobrando y hemos oído una explosión fuerte. Y nada, y de pronto entra una señora y dice, hay una chica, dice que se ha quemado la espalda. Dice, estaba dentro del coche. Y nada, nos hemos asomado y es verdad que llevaba toda la espalda quemada. La mujer ha sufrido heridas en la cabeza y en la parte alta de la espalda. Lleva toda la espalda llena de pues perdigones, ¿no? Pues entonces dice que el oído derecho también le estaban viendo, pues le sangraba, parece que no oía bien. Varios vecinos ayudaron a la herida a entrar en un portal cercano hasta que llegó la policía y una ambulancia que le trasladó al hospital del Vinalopó. Ha salido y hemos visto el asiento de la conductora que estaba por detrás, ahí donde por visto la ha explotado, lo que haya sido no lo sabéis. La víctima ya ha recibido el alta. Hasta el momento se desconocen las circunstancias del suceso. La Policía Nacional baraja varias hipótesis sin descartar un posible caso de violencia machista. Juan Cotino ha sido imputado en las causas del caso Gürtel, que investiga la contratación de Radio Televisión Valenciana para la cobertura de la visita del Papa a Valencia en el 2006, casi un mes después de que dejara la presidencia del Scorts y con ella la política tras 23 años en distintos cargos. El magistrado instructor de la rama valenciana del caso Gürtel lo cita a declarar el próximo 28 de noviembre. Juan Cotino ha sido imputado en la causa del caso Gürtel, que investiga la contratación de Radio Televisión Valenciana para la cobertura de la visita del Papa a Valencia en 2006. El juez que instruye la rama valenciana del caso Gürtel le ha imputado por prevaricación y cohecho y lo cita a declarar el próximo 28 de noviembre. Se trata de una de las piezas que investigan la supuesta financiación irregular del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en concreto la contratación de la televisión autonómica con la empresa Teconsa para esa cobertura en la que podría haber intervenido el Grupo Correa. Cotino abandonó hace casi un mes la presidencia de las Cortes Valencianas y con ella la política después de 23 años en distintos cargos. En su carta de renuncia aseguraba que dejaba la política para dedicarse a la agricultura antes de jubilarse. Su intención de irse, aunque con fecha de 2015, ya la había anunciado el 30 de junio. Un mes después, un informe de la policía le consideraba elemento nuclear en las decisiones sobre las contrataciones con la trama Gürtel para la visita papal a Valencia. Los reyes de España se han unido con su presencia en la localidad murciana de Bullas al dolor de un pueblo roto por la tragedia sufrida en la medianoche del sábado pasado, cuando volcaba un autobús con 55 viajeros que regresaban de un viaje de carácter religioso a Madrid, 10 de los cuales, como saben, murieron en el acto y otros 4 fallecían horas después en diferentes hospitales. Los reyes se han unido al dolor de Bullas, un pueblo roto por la muerte de 14 vecinos en accidente de autobús, en el funeral por el alma de las víctimas que se ha celebrado
celebrado en su pabellón municipal. Antes de la ceremonia, don Felipe y doña Leticia se han acercado a los familiares de los fallecidos, a los que han saludado y consolado. Solo faltaban los del párroco que murió en el accidente, cuyo cadáver se velaba a esa hora en la pedanía de la que era natural. Durante la misa se ha leído un mensaje de condolencia y aliento enviado por el Papa Francisco. Ruega a vuestra excelencia que tenga la bondad de transmitir su cercanía espiritual a todos los afectados en tan lamentable tragedia, en su plegaria. Su santidad pide fervientemente a Dios que conceda el eterno descanso a los fallecidos, el total restablecimiento de los heridos y el consuelo a cuantos lloran la pérdida de sus seres queridos. En su homilía, el obispo de Cartagena ha dicho que es muy difícil tratar de reconfortar cuando se tiene el corazón roto y ha pedido a los familiares de las víctimas que sean protagonistas de una historia de esperanza. Terminado el funeral, al que también ha acudido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, los reyes han abandonado el pabellón en medio de muestras de cariño de los vecinos de Bullas. ¡Viva los reyes de España! ¡Viva! Poco después, los féretros con los restos mortales de las víctimas serán trasladados al cementerio de la localidad. El Consell destina 1,1 millones de euros para municipios con menos de 3.000 habitantes. Se mantiene la misma cantidad económica, por tanto, que en el 2014, aunque se ha concentrado todo el importe de las ayudas para financiar gastos de funcionamiento, subvencionar el mayor número de ayuntamientos posibles. El Consell destinará 1,1 millones de euros en 2015 para ayudar a los municipios de menos de 3.000 habitantes, que suponen más del 60% de las localidades de la Comunidad Valenciana. El director general de Administración Local, Vicente Saurí, ha explicado que se mantiene el mismo importe de ayudas de 2014, aunque se han concentrado todo el importe de las ayudas en la línea a financiar gastos de funcionamiento, que se incrementan así en 300.000 euros hasta alcanzar la cifra de 1,1 millones. Saurí ha hecho hincapié en que al priorizar la línea de ayudas destinada a costear los gastos de funcionamiento, lo que se pretende es que se subvencione al mayor número de ayuntamientos posible, sino que además estos tengan que incurrir en ningún gasto de adicional como ocurría con las ayudas para subvencionar gastos de inversión. Además, se convocarán dos tipos de subvenciones, una destinada a la financiación de equipamientos, señalización y mobiliario urbano en municipios y entidades locales menores de la Comunidad Valenciana con una población que no exceda los 1.000 habitantes, y otra para el sostenimiento de gastos corrientes de funcionamiento de municipios. Saurí ha asegurado que al mantener el Consell la asignación de esta partida para el próximo año, se garantiza el apoyo a los municipios que más lo necesiten, los de menos de 3.000 habitantes, que representan el 63% de las localidades de la comunidad. De esta forma, los consistorios podrán seguir desempeñando su trabajo con calidad y con los medios suficientes para atender a sus vecinos. Con unas formas realmente poco ortodoxas ante la prensa y exhibiendo cierto tono altanero, según se ha comentado en muchos medios de comunicación, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, anuncia que no piensa renunciar al cargo a pesar de su nueva imputación en el caso Noos por la Audiencia de Palma. El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, ha anunciado que no piensa renunciar al cargo pese a haber sido de nuevo imputado en el caso Noos por la Audiencia de Palma. Grau ha comparecido ante los medios por primera vez desde que el pasado viernes se hiciera público que la audiencia había acordado por unanimidad volver a imputarle en cuanto impulsor de la concertación entre la Fundación Valencia Turismo que preside y el Instituto Noos que dirigían Iñaki Urdangarín y Diego Torres. El vicealcalde ha señalado que no se va a marchar. Alfonso Grau ha espetado contra el vicealcalde diciendo que no hay más acusación que la del Grupo Municipal Socialista a quien mi presencia estorba, quien ha insistido en que tiene la absoluta certeza de que ninguna de sus acciones ha sido contraria a derecho. Según Grau, no ha tenido nunca trato con alguno del Instituto Noos ni ha mantenido nunca conversación alguna de quien ha representado. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana licita la compra de un camión que circula por carretera y también por vía ferroviaria. El vehículo será destinado al desplazamiento de personal y de herramientas de trabajo necesarias para la realización de tareas de mantenimiento. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha licitado por 360.000 euros sin IVA la contratación de un camión bivial vía carretera para el mantenimiento de vías e infraestructuras para la red de Metro Valencia que cuente con ruedas mixtas para circular por carretera y por la vía ferroviaria. En la actualidad, la empresa pública ya posee un vehículo de características similares que se utiliza para el mantenimiento de la línea aérea, ha informado la Generalitat en un comunicado. El vehículo será destinado al desplazamiento tanto por carretera como por la vía del personal y las herramientas de trabajo necesarias para la realización de las tareas de mantenimiento de vía e infraestructura de FGV Valencia.
Asimismo, este nuevo vehículo permitirá realizar labores de carga y descarga de materiales o herramientas en cualquier punto de la red de metro o tranvía por su capacidad de desplazamiento en modo ferroviario. Para ello cuenta con dos tipos de rodaduras, los neumáticos de carretera normales y las ruedas de tipo ferroviario. Por otro lado, Ferrocarriles de la Comunidad ha adjudicado 87.000 euros sin IVA la adquisición de 5 furgonetas y un coche utilitario para el mantenimiento de las instalaciones fijas con el objetivo de renovar el parque móvil de la empresa en la explotación de Valencia. El Ayuntamiento de Aspe organiza el primer Festival de Arte Urbano. El certamen organizado por la Concejalía de Juventud reúne artistas del rap, de baile y también de graffiti. La concejal de Juventud del Ayuntamiento de Aspe, Miriam Molina, ha organizado el primer Festival de Arte Urbano que tendrá lugar hasta el próximo 22 de noviembre. Se trata de un foro que reúne a artistas de diversas especialidades como el rap, modalidades de danza y manifestaciones artísticas como el graffiti. El festival está configurado en diversos talleres para introducir a los jóvenes en las diferentes disciplinas y tratar de practicar en alguna medida técnicas de estas modalidades de arte callejero. Entre los talleres organizados se encuentra el de freestyle, rap improvisado, breakdance, graffiti, bailes urbanos y malabares, que culminarán con una sesión de exhibición de los diferentes monitores. La inscripción a todos los talleres es de carácter gratuito y tiene como limitación el número de plazas por curso. Desde la concejalía se considera que las diferentes disciplinas urbanas también pueden ser consideradas manifestaciones artísticas porque es expresar de otra manera una forma de sentir y de opinar sobre la realidad social actual. Conferencia y observación astronómica en la sede universitaria de Lollería el próximo sábado 15 de noviembre en la sede universitaria de Lollería de la Universidad Politécnica de Valencia en el campus de Alcoy, y dentro de la Semana de la Ciencia la Casa Santonja Palau dels Marau acogerá una conferencia bajo el lema El día que el sol se apague. El próximo sábado 15 de noviembre en la sede universitaria de Lollería de la UPB en el campus de Alcoy y dentro de la Semana de la Ciencia la Casa Santonja Palau del Smarau acogerá una conferencia sobre El día que el sol se apague a cargo de Gonzalo Cao Cabeza de Vaca de la Asociación Astronómica de Alcoy. La conferencia pretende explicar cómo tiene lugar el proceso por el cual una estrella moribunda se convierte en un monstruo capaz de arrasar gran parte del sistema planetario que le rodea. Acabada la conferencia, la Asociación Astronómica de Alcoy instalará varios telescopios para que los asistentes vean con sus propios ojos la belleza de las estrellas con la ayuda de expertos. Durante la observación astronómica, los asistentes escucharán historias mitológicas del cosmos y descubrirán las distintas constelaciones que se pueden ver en la época otoñal. También se ofrecerá una chocolatada a todos los asistentes, patrocinada por el Ayuntamiento de Lollería. La Diputación de Alicante invertirá 2 millones de euros en áreas recreativas de 35 municipios de la provincia. Estas ayudas se enmarcan dentro del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles. La Comisión de Medio Ambiente de la Diputación de Alicante ha aprobado la concesión de subvenciones por un importe total de 2 millones de euros a favor de 35 ayuntamientos de la provincia para inversiones en áreas recreativas de titularidad municipal. Estas ayudas se enmarcan dentro del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles y se refieren a proyectos que serán ejecutados directamente por la institución provincial. El diputado de Medio Ambiente, Javier Sendra, ha destacado que con estas actuaciones se pretende ayudar a los ayuntamientos a acondicionar las instalaciones recreativas en sus municipios. El reparto de las cuantías económicas por comarcas ha quedado de la siguiente manera. En el Vinalopó, la institución provincial invertirá 520.000 euros, distribuidos entre Villar y Cañada, 63.000 euros cada uno, Villena 61.815 euros y Salinas 53.130 euros. En el Alto Vinalopó, lo que suma un total de 240.000 euros, Odón de las Nieves y Monforte del Cid recibirán 63.000 euros cada uno y Pinoso 28.414 euros, quedando el total de la comarca del Vinalopó en 154.414 euros. Además, en el Baix Vinalopó, el municipio de Elche percibirá 61.815 euros y el de Santa Pola 63.000 euros, con lo que la inversión en esta zona asciende a 124.815 euros. La policía local de Elche traslada a varios detenidos a otras dependencias tras el derribo de una de las puertas del calabozo por parte de uno de ellos. Este hombre, implicado en un accidente grave de tránsito, perdió los nervios y de forma agresiva, a empujones, acabó tirando la puerta al suelo.
policía local de Elche ha procedido al traslado de los detenidos que se encontraban en los calabozos de la policía local de Elche después de que uno de ellos derribara una de las puertas. Los hechos han ocurrido cuando uno de los detenidos, de forma agresiva, ha comenzado a empujar una de las puertas del calabozo hasta tirarla al suelo. La alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, ha dado orden de trasladar a todos los detenidos que en ese momento se encontraban en las dependencias municipales a otros espacios de la Policía Nacional o incluso, si fuera necesario, a la cárcel de Fontcalent. La alcaldesa ha manifestado que se pondrá en contacto de forma inmediata tanto con la consellería como con la empresa constructora para pedir responsabilidades y solventar lo ocurrido. Lo primero y más importante es garantizar la seguridad de los policías que se encontraban en el lugar, de los propios detenidos, así como para evitar algún caso de fuga por parte de los arrestados. En el momento de los hechos habían dos detenidos, el causante de los daños implicado en un accidente grave esta misma mañana en la Nacional 332 a la altura del polígono industrial y una mujer pendiente de su ingreso en la prisión de Fontcalent. Más de 1.300 personas asisten a las actuaciones de las Academias y Estudios de Danza de San Vicente del Raspeig con motivo del homenaje al bailarín. Alrededor de 400 jóvenes bailarines se han subido al escenario durante las cuatro jornadas de este certamen con un auditorio prácticamente lleno de público. Más de 1.300 personas han disfrutado de las actuaciones ofrecidas por las Academias, Estudios, Escuelas de Danza y Baile de San Vicente del Raspeig con motivo del 19 homenaje al bailarín, un evento organizado en colaboración con la Concejalía de Cultura. Alrededor de 400 jóvenes bailarines se han subido al escenario durante las cuatro jornadas de este certamen con un auditorio prácticamente lleno de público todos los días. La programación arrancó el pasado 5 de noviembre con la actuación de la Academia de Baile Vicente Clarío, el Estudio de Danza Oriental Raquel Espinós y el Estudio de Danza Mari Carmen Sereno. El jueves fue el turno del Estudio de Danza Inés López, la Academia María Torres y la Academia de Baile Fanny Blasco. El viernes actuaron el Estudio de Danza Clásica LC Danse, el Estudio de Danza Arancha Arana y el Conservatorio Elemental Municipal de Danza de San Vicente del Raspeig. La programación finalizó el pasado sábado con la actuación del grupo folclórico Coros y Danzas de San Vicente y el Estudio de Pilates y Baile Sana. Con la apertura de las puertas de la iglesia y el bombardeo de fuegos artificiales comenzaron oficialmente el sábado por la mañana las fiestas mayores patronales de Benidorm. Las calles del casco antiguo fueron testigos de los desfiles y pasacalles de las damas y reinas de esta festividad que, según la Concejalía de Fiestas, ha conseguido que se completen casi todas las plazas hoteleras de la ciudad. Benidorm iniciaba sus fiestas oficialmente el sábado por la mañana con la apertura de puertas de la iglesia de San Jaume y Santa Ana y los gozos a la Virgen del Sufragio. ¡Dones, este es ator! ¡Que se abren las puertas de la iglesia! Son las fiestas mayores patronales, donde los actos litúrgicos tienen un gran protagonismo, pero también las tradiciones locales de esta ciudad, que acoge a un gran número de visitantes y turistas. Bueno, hoy es el día que oficialmente a las 12 han comenzado las fiestas, con el bombardeo, con la bajada de las reinas y las damas por la calle Mayor, que es una cosa de las más bonitas, donde más se luce, y estamos todos con una ilusión tremenda de darle un buen comienzo a estas fiestas patronales. Durante seis días, Benidorm ofrece un variado programa de actividades para todos los públicos. Podemos presumir de que Benidorm está en estos días al 100%, a pesar de ser un mes que no suele ser un mes atractivo para el turismo que normalmente sale de vacaciones. Debemos decir que en estos días se consigue llenar al 100% hoteles, apartamentos, y por lo tanto es una buena señal de que estas fiestas son importantes para aquellos que nos visitan y que de hecho hay mucha gente que viene, nos conocen estos días de fiestas y ya se queda perenne y repite, porque desde la Concejalía de Fiestas son muchos los emails que nos mandan cada año para ver qué días son las fiestas y poder participar en ella. Y por eso las calles son el principal escenario de estas fiestas mayores de Benidorm. Pasamos página, nos centramos en noticias de carácter nacional.
Jornadas de resaca y lo que todavía nos durará de la consulta catalana. Hoy diferentes líderes políticos de diversos partidos, María Dolores de Cospedal, Pedro Sánchez, Cayo Lara, ofrecen sus opiniones ante los resultados obtenidos en el proceso participativo llevado a cabo en Cataluña durante el 9 de noviembre. Así hablaba María Dolores de Cospedal este lunes, cuando en una rueda de prensa celebrada en Toledo hacía referencia al proceso participativo llevado a cabo en Cataluña durante el 9 de noviembre. Ha sido un simulacro estéril, inútil y realizado al margen de la legalidad. Para el PP catalán la consulta fue un fracaso. Ha sido una farsa por ir contra la democracia y contra la ley, y ha sido un fracaso de participación para los organizadores independentistas en la jornada de ayer. Consejos para solucionar el problema de la mano de un seguro Pedro Sánchez. Esta crisis se soluciona con política, y que el señor Rajoy lo que tiene que hacer es dejar de escudarse en los tribunales para resolver una crisis que es política, cuyo origen es político y cuya solución debe de ser política. Y es que si en algo está de acuerdo la oposición es en sus opiniones sobre la actitud del gobierno de Mariano Rajoy ante el conflicto de Cataluña. La actitud intransigente del gobierno del Partido Popular y en especial del propio señor Rajoy, que solo desde nuestro punto de vista ha ayudado a incrementar más el independentismo en Cataluña. Desde el País Vasco han pedido que lo sucedido le sirva al gobierno para cambiar. Que visto lo que vimos todos ayer, debería cambiar de chip e iniciar un proceso de conversaciones, de diálogo y de negociaciones con la Generalitat de cara a hacer posible esta consulta legal pactada y definitiva. La opción independentista se impuso ampliamente en la consulta soberanista catalana celebrada el 9 de noviembre. Participaron en ella aproximadamente 2 millones de personas. El Real Madrid mantuvo el liderato de la Liga BBVA gracias a su victoria contra el Rayo Vallecano por 5-1 en un partido gris, pero suficiente para que los blancos mantuvieran la ventaja de 2 puntos sobre el Barcelona, que sobrevivió a un encuentro para olvidar en Almería. Sin el brillo de los últimos encuentros ligueros, el Real Madrid se impuso al Rayo 5-1 y continúa líder a 2 puntos del Barcelona, que sobrevivió a la Almería gracias a una aparición estelar de Luis Suárez. No se arrugó el Rayo ante el líder de la Liga, pero la pegada y el acierto de los blancos propiciaron la goleada. Ancelotti colocó a Keylor Navas en la portería y sentó a Isco por Gareth Bale. Marcó Benzema, Toni Kroos se estrenó como goleador, Cristiano Ronaldo y Bale no fallaron y Sergio Ramos llegó a las 50 dianas con el Real Madrid en partidos oficiales. Pocas luces y muchas sombras ofrecieron los azulgrana en Almería. El cuadro local se adelantó en la primera parte cuando Thiebi aprovechó un contragolpe. Luis Enrique reaccionó en la segunda parte y saltaron al campo Neymar, Xavi y Luis Suárez. Este no marcó, pero asistió a Neymar y Alba para culminar la remontada. Sorpresa en Anoeta, donde el Atlético de Madrid sucumbió ante la Real Sociedad. Los de Simeone no mataron el partido tras adelantarse con el tanto de Manjuki, y el conjunto vasco igualó al cuarto de hora con una diana de Vela, y lo sentenció a 7 minutos del final con un gol de cabeza de Imanol Aguirreche. Por primera vez en la temporada, el Valencia dejó escapar puntos de Mestalla en su encuentro con el Athletic, donde no hubo goles. El Sevilla no logró imponerse en casa al Levante en un partido que terminó en empate a 1. Idéntico resultado cosechó el duelo entre Español y Villarreal. El Eibar no pudo cortar la buena racha del Málaga, que sumó su 5ª victoria consecutiva tras ganar 2-1 en la Rosaleda. Getafe y Elche firmaron un ramplón 0-0 y el Celta no pudo doblegar al Granada, que se fue de balaído sin marcar ni encajar ningún gol. El Córdoba tampoco pudo ganar el viernes su primer partido en la Liga BBVA y empató en casa 0 con el Deportivo. El Real Madrid domina la clasificación con 27 puntos, 2 más que el Barcelona. El Valencia queda tercero a 3 puntos y Atlético de Madrid y Sevilla son cuarto y quinto a 4 del líder.
Esta vez la magia no ha podido salvar a Harry Potter y es que el actor que le ha dado vida en el cine, Daniel Radcliffe, cayó gravemente enfermo tras ingerir agua con un componente químico cuando se encontraba en Canadá rodando su última película. Él es demasiado fuerte. Esta vez la magia no ha podido salvar a Harry Potter y es que el actor que le da vida, Daniel Radcliffe, cayó gravemente enfermo tras ingerir agua con un componente químico. Propongo que nos ocultemos antes de que alguien te mate. De este modo no sabrán que Harry Potter es el auténtico. Radcliffe se encontraba en Canadá rodando su última película y bebió agua con anticongelante, un componente químico que añaden en Canadá a las tuberías para que el agua no se congele por las bajas temperaturas que registra el país. El propio Daniel explicaba en la revista Daily Mail que en Canadá hace mucho frío y como medida de precaución para que el agua no se congele las tuberías, añaden anticongelante por la noche. Así que lo que sale de los grifos de las caravanas es agua no potable. El problema es que él no lo sabía y se puso tremendamente enfermo. Por lo visto, el esmago de 25 años era el único del equipo que desconocía esto. El actor puntualizó que después de que se lo dijeran sus compañeros, se fijó si había algún cartel que advirtiera del peligro de beber ese agua y que no vio ninguno, aunque no quiso echar las culpas a nadie y reconoció que sencillamente fue un accidente. He visto tu corazón. Ahora es mío. Hasta aquí, señoras y señores, la primera edición del Noticias 12. Les esperamos al filo de las 8:30 de la tarde. Continúen disfrutando de nuestra programación. Hasta luego.